para todos, todas y todes. Bueno, fue una larga noche, larga noche. En medio de una enorme censura de prensa, entre las 12 y las 3 y media de la mañana, entre las 12 de la noche y las 3 y media de la mañana, se vivieron momentos dramáticos. Ahora hay una conferencia de prensa aclarando un poco las cosas. Salvo la agencia Vigía e Infonews y algo más, no había ni siquiera información en las redes. Nos consta que un jefe de seguridad de la custodia del gobernador lo agarraron a trompadas, mal. Eso que los episodios fueron sin violencia no es cierto, están registrados. Y bueno, tuvimos una noche de lo que antiguamente se llamaba paritaria armada. Yo no quisiera leerla por estas horas como un hecho aislado. Por un lado, los que agitan cuarentena, los que queman barbijos, la paritaria policial, el sistema sanitario al borde del colapso, los números de la pandemia que asustan, las operaciones permanentes de la hegemonía mediática, la irresponsabilidad de la oposición, todo funciona mancomunadamente. Yo, cuando era diputado de la provincia de Buenos Aires, presenté un proyecto que era el de, escuchen, se van a sorprender, de sindicalización de la policía. A uno que recién escucha le parecerá loco, créanme que no. Alguna vez en el año 92 llegué a París en una noche y se estaba discutiendo la paritaria policial. Había 100.000 personas en la calle, la mayoría de uniforme, y era el sindicato policial que estaba discutiendo condiciones de trabajo y salarios. Y eso en sí mismo no está mal. Nueva York y París tienen sindicato de policía. Yo prefiero un sindicato de la policía que haga el interlocutor, y no lo que pasó anoche, que van un grupo grande de policías enojados a la casa del gobernador, golpean a la custodia, ponen en fuga el resto, estaba el gobernador solo con su familia, con su mujer, con sus hijitos. No me parece una situación justa. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el único derecho que no le reconoce a la policía es el derecho a huelga. El único derecho que no les garantiza. Por eso por ahí ha llegado el momento de hacerlo, de ofrecerles concretamente la sindicalización. Yo prefiero eso y no a sonadas de otro tipo. Pero ayer tuvimos tangencialmente otras novedades. Por primera vez en muchos años el ejército argentino sacó un comunicado reivindicando el operativo Independencia, o sea, reivindicando el terrorismo de Estado, muchachos, el terrorismo de Estado. Después sacaron un comunicado aclaratorio, pero era preferible no haberlo sacado porque, bueno, fue mucho peor, donde decían más o menos que si habían ofendido a alguien, pedían disculpas. Digo, realmente
una pésima señal para la democracia argentina. Ahora, esta paritaria armada, donde hubo también, pudimos ver participantes de otras fuerzas, aunque hoy se niegue, este comunicado del ejército, extrañísimo por los tiempos que corren, me remiten al Sabeca de Banfield. El mismo que nos amenazó con golpe militar. Realmente, una situación por demás compleja. Yo a las 3 de la mañana me comunicaba con Tito Oficina, muchísima angustia, porque bueno, esto lo vivimos alguna vez, y vemos las sombras del golpe. La derecha urdiendo a la muerte, la desestabilización institucional, urdiendo estrategias incompatibles con la vida, a la que va a haber que estar muy atento. Y ¿saben qué? De este lado estamos todos muy dormidos, muy quietos, muy subestimando la situación. Yo no quiero recordar acá que el golpe en Bolivia empezó con la policía, se trasladó a los militares y finalmente fueron por la democracia. Y hoy tienen a Yáñez de presidenta. Entonces, atento con los faroles, estar muy coordinados, muy organizados. Hay que ponerle límite a algunas discusiones. Sorprendentemente, tuvimos un montón de tomas donde, bueno, evidentemente hay una necesidad grande de hábitat social, porque no hay manipuladores si no hay manipulados, o sea, si no hay masa para manipular. Donde hay una necesidad hay un derecho, y después aparecen quienes operan la necesidad y también muchas veces operan los derechos. Así que creo que es hora de hablar con mucha, de hablar y de obrar con mucha responsabilidad. Yo lo entiendo a Juan Grabois. Ahora, Juan, ¿por qué no hiciste tomas durante el gobierno de Macri? Donde también la condición de los alquileres, la condición del suelo urbano, la represión, eran feroces. Vos hablaste muy bien de Stanley mucho tiempo. ¿Por qué, Juan, no trabajaste con ellos un plan de lotes con servicios, de producción social del hábitat? Hoy vos tenés a cargo el área de hábitat social en vivienda con una persona de tu organización, y está muy bien. Ahora, son una organización sin ninguna experiencia en el tema, y además con un presupuesto que mete miedo. ¿Vos te crees que la vida empezó cuando llegaste vos, Juan? No, te equivocás. La vida no empezó cuando llegaste vos. La vida empezó mucho antes. Empezó con el padre Ricciardelli, con Pichi Messejeyer, con Carlos Mujica, donde ellos ya discutían la reforma urbana y la reforma agraria, con el movimiento villero peronista en los 70, con Juan Simes y la coordinación villera en la capital federal. Después vinimos nosotros, las grandes tomas de Quilmes y La Matanza. Yo tengo un librito lindo, Juan, que es la historia de los asentamientos. Si querés te lo paso y te va a servir para informarte. Ahora, esto de cargar las tintas
sobre un tema tan complejo me molesta, sobre todo porque Máximo Kirchner está haciendo el gran esfuerzo junto con Carlos Heller y el bloque de diputados para que salga aprobado el impuesto a la riqueza. Un porcentaje de ese impuesto a la riqueza va a ir a gente tuya, Juan, que está trabajando en la Secretaría de Hábitat Social y que va de alguna manera a financiar el RENAVAP. Por eso, más respeto por la historia, más respeto por el compromiso, más respeto por las canas. Vos vivís en Becker, Juan. Yo hace 35 años que vivo en una toma de tierras, en el asentamiento del Tambo. A mí no me gusta hablar en un lado y poner los huevos en el otro, ¿eh? Yo te hablo desde un asentamiento en La Ferrere, que hice con estas propias manos, Juan, con estas propias manos, y debería ser más agradecido con el gobierno kirchnerista, que a mi juicio injustamente te dio la maravillosa posibilidad de dirigir las políticas de hábitat social. Ojalá que tengamos hábitat social para todos. Y también hubo otra foto pesada ayer, que es la de Lázaro Báez llegando a un country en Pilar y es echado nuevamente por los vecinos. Me decía un hijo mío, Pablito, papá, justo en el prime time, como le llaman los pibes ahora, o sea, en el momento que los noticieros tienen mayor medición en el rating, en ese momento lo trasladaron a Lázaro Báez. La bruja no existe, pero que las hay, las hay. Una verdadera joda. Ahora, también quiero decir algo que desde mi prisión domiciliaria en el asentamiento al Tambo me rompe bastante las pelotas. ¿Qué va a hacer Lázaro Báez a un country en Pilar? ¿Que no sabe que lo van a putear? Los dirigentes kirchneristas, sobre todo algunos, tendrían que elegir lugares más populares. Yo nunca viviría en Recoleta, nunca viviría en Barrio Norte, nunca viviría en un country en el norte de la ciudad. Viviría entre los trabajadores o con las clases medias, siendo uno más del pueblo, con austeridad, con sencillez. Esa austeridad y esa sencillez que reclaman las grandes ideas y sobre todo que reclaman las grandes masas populares. Bueno, un gran abrazo para todos, hasta mañana.